Okay, hello everybody! Thank you for coming and be welcome to your English class. We have a new week today. Remember, is Monday, and we are going to start this week studying English. At uh, first, we are going to take a look for the last time. This is gonna be in this week. We are gonna going to have the last time for the series "Fruit of the Spirit." We've are going to finish in this week with this series. Okay, pay attention because we go to the last fruit of the spirit, and it is in this case self control. Self control. Galatians 5 23. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self control. Against such things, there is no law. Okay. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando, ¿verdad?, una semana más de actividades dentro de lo que es ESC Educación. Un gusto tenerles nuevamente, desea, esperando pues que hayan pasado un feliz fin de semana. Vamos a arrancar, ¿verdad?, esta semana y como ya nos daremos cuenta, estaremos terminando este vertical que nos ha acompañado durante 9 weeks. Imagínense, se ha ido... El tiempo volando. Nueve semanas hemos estado viendo este versículo, los frutos del espíritu, ¿verdad? Hemos visto desde lo que es love, joy, peace, patience, pasando por kindness, goodness, faithfulness, gentleness, y esta semana vamos a hablar del último que es self control. Bueno, es una palabra interesante, ¿verdad? Porque en español Reina Valera siempre ha usado un lenguaje, diría yo, como muy poético, ¿verdad? Como muy eh, palabras, como muy elaboradas y pues ahí tenemos una de ellas que es templanza. Templanza viene de eh, de la palabra de tener Temple, tener temple, pero a veces quizás eso lo confundimos como, como si fuese la templanza, sinónimo de un carácter fuerte, verdad. Pero ya vamos a ver hacia qué es que está apuntado eso. En el inglés tenemos una palabra muy diferente al español, que es self control. De hecho, es una palabra compuesta. De self es eh, de aquellas palabras como cuando digo myself yourself, himself, herself, yourself, themselves, they selves, their selves. Cuando se usan todos esos se conocen como los reflexive pronouns. En este caso se toma la palabra self que se refiere como hacia adentro, ¿verdad? Hacia uno mismo y luego control. Entonces podríamos traducirlo como autocontrol, ¿verdad? O dominio propio, podrían ser formas de traducir self control, pero vamos a echarle un vistazo a la luz de dictionary.com. Bien, aquí encontramos self control, ¿verdad? Como una palabra compuesta, se tiene que poner con esa rayita, ¿verdad? Es necesario usar esa rayita para eh, siempre que se escribe esta palabra. Eh, la primera parte, pues va con self y luego control. Self control. Pueden ver que por ahí hay medio un schwa, ¿verdad? Que la C suena como una K, y un schwa y O, el sonido O, ¿verdad? En la parte de esta O. Self control. De hecho, hay una canción eh, de una mujer que se volvió muy famosa, que es Laura Brannigan. Ella tiene una canción que se llama sí ¿verdad? Eh, self control. Ese es el nombre de la, de la canción. Claro, ella habla de perder el control de sí misma, ¿verdad? de que alguien le hace perder el control. Pero aquí estamos en otra parte, ¿verdad? estamos hablando de otra cosa porque ese es, es la palabra en sí. Bien, es un noun y van a ver que no tiene mucho que hablarnos dictionary.com. Simplemente nos dice control or restrain of oneself or one action or feelings. Literalmente, controlar, resistirse a... Las acciones que uno mismo quiere hacer o los sentimientos que uno puede tener eh, es una forma de dominarse a uno mismo. de restrain of oneself, restringirse a uno mismo, ¿ve? retenerse de hacer ciertas cosas. Ahora, nos aparece como un compare meaning eh, self-discipline, self-discipline, o sea, la autodisciplina. Es igual que el autocontrol, ¿verdad? Es una forma, digamos, alterna de verlo, ¿verdad? En, y puede ser usado similarmente. Eh, no hay muchos sinónimos, ¿verdad? Pero sí está self-discipline como autodisciplina, self-restraint como eh, autorrestringirse, ¿verdad? Autorrestringirse. Willpower, este es interesante, este willpower tiene que ver con will. Will es la voluntad acá, willpower, o sea, tener la voluntad y el poder de hacerlo. Bien. La voluntad y el poder de hacer algo o de dejar de hacerlo, en este caso, si es algo que nos vamos a controlar. Eh, y el último que es level hiddenness. Level hiddenness. Esa este es un poco enredada esa última palabra, ¿verdad? Lleva varios términos entre sí, pero ya pueden ver que tiene que ver. Con dominar la mente, ¿verdad? Llegar a un nivel en donde la mente domina el cuerpo. Por ahí viene ese, ese último vocablo. Eh, si nos vamos a orange, pues está en 1705 o maybe 1715. Es un adjetivo, ¿verdad? También puede ser clasificado como un adjetivo cuando hablamos de self-controlling. Self-controlling es un adjetivo eh, como. El que es capaz de autocontrolarse o tener autocontrol. Eh, ya de ahí eh, están algunos usos, ¿verdad? Eh, veamos los usos. Dice: We see the taxing as a path to processing a symbol of mother urban virtue and self-transformation through abstinence. OK. Aquí están hablando, ¿verdad?, de desintoxicarse. Y que la desintoxicación, ¿verdad? Para las personas, digamos, que tienen algún vicio, ¿verdad? En este caso, si hablan de abstinencia, pues seguramente se refieren al alcoholismo, ¿verdad? Entonces, self-transformation es sinónimo en este caso de self-control. Alguien que ha sido capaz de auto transformarse es decir, la persona que antes caía ante ciertos vicios y hoy es capaz de resistirlo ya no. Eh, si vamos más allá, ¿verdad? Y quizás no lo asociemos a los vicios. Pongámoslo con algo normal, como it. Normally the resolution for the beginning of the year in January is to low fat. Okay, I'm fat now, I want to feel or maybe have a good shape. I want to be in a nice shape. I want to be a um, thin person or maybe I want to look slim. I need to do exercise. I'm not going to eat fast food. I'm not going to eat soda. I'm not going to eat too much sugar and many other things. Ok. Es normal que en estos tiempos la gente se ponga esa resolution, ¿verdad? De perder peso, de que voy a poner a dieta, de que voy a hacer ejercicio y todo eso. Bueno, pues si lo vemos relacionado a eso, ahí está el self control. Una persona que es capaz de decir no. A ciertos alimentos tiene autocontrol o dominio propio. Recuerden que así vamos a ver esta palabra: self-control, autocontrol o dominio propio. Bueno, mañana vamos a hablar un poco más del vocablo que aparece en el español, que es templanza, ¿verdad? Que aquí, pues, en el inglés diría esto es como más directa esta palabra. Ok, vamos a las proposiciones. Nos habíamos quedado viendo estos charts en donde explicábamos la primera parte de lo que eran las preposition of place. Diríamos que estas se clasifican en position and direction. No es lo mismo la posición de un objeto en el espacio que la dirección. Puesto que la dirección, decíamos, eh, es el movimiento, implica un movement. Y es de one place to another place. Bien, habíamos ya revisado esta primera parte y habíamos llegado hasta por acá, ¿verdad? Decíamos que estaba to, es de, de las de movements, es la más usada para decir que vamos a una parte, in que decíamos entrar a un lugar, el momento exacto en el que entramos a un lugar. Luego tenemos to words, que esta se suele utilizar para decirle a alguien, siga adelante, ¿verdad? Como cuando damos indicaciones de, de caminar hacia el frente o seguir recto, decimos acá, eso es towards, ir recto, ir hacia adelante, ¿verdad? En movimiento. On to, eh, eso es cuando algo se sube sobre otra cosa, ¿verdad? Es como montarse en otra cosa, eso es on to. Y from, que la hemos visto de where are you from, I am from El Salvador, para decir de dónde somos. Entonces también tiene que ver con una preposición en este caso relacionada al lugar de origen o de dónde se viene, el, el, eh, de dónde procede algo. Eh, no solo se puede utilizar para las personas, sino también para cosas. Por ejemplo, a flower from the garden, yeah, una flor que viene del jardín. Bien. Ahora vamos a hablar de las que son las preposiciones of time. En the blue chart, en este cuadro azul, encontramos preposiciones que tienen que ver con el time. Curiosamente, notarán ya que las primeras tres ya las vimos en el otro uso. Es decir, nos referimos específicamente a on, in y at. Esas tres ya estaban en el cuadro de color green, en donde las veíamos como preposiciones para places, preposiciones de. Lugar. En este caso, acá la veremos como preposiciones de tiempo. Y pongamos la atención a estas tres porque, como se repetirán en estas tablas, en cada momento hace un uso diferente eh, la preposición. Entonces, debemos estar conscientes en qué momento es para places, en qué momento es para time. Ahora, en este sentido, en time, on es bien sencilla porque on solo aplica para days of the week. Es decir, siempre para referirme a un día de la semana o a una fecha, pero recuerden que la fecha, la date, en inglés, una date involucra un día y un mes, un día y un mes, es decir, un día en el calendario. Por ejemplo, hoy tenemos 16 de enero, esa es una date, 16 de January. Entonces, siempre que nos referimos a ciertas celebraciones, que ocurren en ciertos días, siempre vamos a usar on. Eh, por ejemplo, la Navidad diríamos on Christmas Day. Si quisiéramos decir el Día de las Madres, on Mother's Day, en el Día de la Madre o el Día del Padre, on Father's Day. Es decir, es un día en específico. Ahí lo vamos a utilizar. Y como ya venimos de ese tema, pues lo traemos fresco, ¿verdad? Que lo usamos on Monday, en Tuesday. Y recuerden que también se usan para plurales. Es decir, si yo digo on Monday, es como decir, ah, el lunes eh, o pero si decimos on Mondays los lunes como cuando hacíamos las daily routines verdad que decíamos que podíamos ponerle un plural a los días de la semana pero el on siempre quedaba igual al traducirlo verdad en el español ¿verdad? cambia la preposición y cambia el nombre de los días se vuelve plural pero en el inglés solo es el nombre del día así que si digo on Monday el lunes pero si digo on Mondays los lunes. Bien. Eh, eso es simple porque solo ese uso tiene para time. Ahora vamos a in. In es un poco más genérica, es más general. In, por lo general, se dice que es para eh, bloques grandes de tiempo. Bien. En este sentido, tenemos los months, la season, time of day, year, after a certain period of time. Por like, ejemplo, when the question is when. Bueno, eh, si vamos a hablar de días de la semana, pues usamos on. Pero si ya vamos a hablar de meses, si ya vamos a hablar de las estaciones del año, vamos a usar in. Entonces tenemos in August, in August, in July, in September, in October. Ahí vamos a usar siempre in con los meses del año. Ahora, si queremos hablar, por ejemplo, in winter. Winter es el invierno. Ahorita, de hecho, en Estados Unidos y en los países, digamos, eh, eh, lejos del trópico, ¿verdad? Que están más tirados a los polos. Ahorita están ellos en las nevadas, ¿verdad? Está todavía nevando. Este clima o sea, es como la colita que se nos viene de esos países, ¿verdad? Entonces, winter, summer, Autumn o fall, que se le llama al otoño, ¿verdad? Y el spring, que es la primavera, que es lo que se viene, ¿verdad? En unos días llega el spring. Usaríamos in spring, in winter, en autumn, in fall. Para cual, cualquiera de las estaciones del año. Para las expresiones donde abarcamos eh, bloques o partes del día, part of the day. También vamos a usar in. Por ejemplo, si queremos decir que en la mañana, vamos a decir in the morning. Si queremos decir en la tarde, es in the afternoon. que Recuerden que es un bloque de tiempo, ¿verdad? Es un periodo de tiempo lo que dura cada uno de estos. Eh, y también se puede usar para in the evening, que es este espacio, decíamos, cuando está anocheciendo. Ahora, aquí hay una excepción y es que con la única expresión que no se usa in es con at el at solo se usa con la night el at solo se usa con night entonces yo quiero decir en la noche no digo in the night sino que digo at night at night pero los des, los las otras tres partes morning afternoon and evening usamos in the in the morning in the evening in the evening or in The afternoon, in the afternoon. Bien. Luego tenemos year. Este es para el año. Eh, siempre que vayamos a decir que algo ocurrió en cierto año, vamos a usar in. In 2023, in 2020, in 2006, in 1995, in. Y para los periodos de tiempo, porque, eh, en general. Por ejemplo, cuando queremos decir que algo va a tardar ciertas horas, decimos in an hour. Ojo con esa expresión, in an hour. Es como decir en una hora. Porque no se usa in one hour? In one hour, en una hora. Bueno, eh, algunos dirán, eh, algunos eh, estudiosos de la, de la gramática dicen que está bien usar one y an, que al final de cuentas está diciendo lo mismo. Hay otros que son un poco más acuciosos y dicen que no se debe usar one porque el artículo uno o una en inglés es an. Y ese es un artículo, no es un número. O sea, no se está refiriendo a un número, sino el artículo de una o una hora. An hour. No es one hour. Aunque para otros dicen, si ¿Sí es lo mismo decir uno a una, no. Dicen los más estrictos, no es lo mismo. Porque cuando usted dice one, está refiriéndose al número uno. Pero si usted quiere decir una hora, entonces es an hour. Y se basan en el hecho de, del género. Por decir que las horas es un género femenino y no un género masculino. Entonces, que para los géneros de tipo femenino se debe usar an. En vez de one. De, de, es un pleito, créanme, eso de, de, de ponerse de acuerdo cuál es cuál. De, porque hay argumentos de ambos tipos. Lo cierto es que si son dos horas o más, ya se usan los números normales: two hours, three hours, four hours, five hours. O incluso si fueran minutos, podríamos decir ten minutes, twenty minutes, thirty minutes. okay Se puede usar de esa manera. Entonces, el lío solo es con esa, con, con el an, an, o el one. Eh, en la práctica, diría yo, que da igual. O sea, todos nos entienden si decimos one hour, in one hour, en una hora, si lo traducimos, in an hour, en una hora. Pero los más, repito, los más, las personas que se apegan más a la gramática, eh, dicen que no se debe usar one, que se debe usar an. Bien, y luego... Dejando eso de un lado, tenemos el uso para at. At tiene tres usos para el time. Para la night, que ya lo adelantábamos, ¿verdad? Para decir en la noche, decimos at night. Y eh, es curioso que no es necesario decir at the night. No hay que agregar el T -E. Cuando usamos at, eh, muchas veces se puede omitir el uso del artículo da o di, sea, lo podemos omitir. Por ejemplo, en la siguiente eh, tenemos para el weekend, pero esta debo aclarar. Eso que estamos viendo acá sería más al estilo británico. Eh, es decir, los norteamericanos dicen que se puede decir in the weekend, in the weekend. Y los británicos dicen que es at the weekend. ahí es otro pleito. Esa ya es pleito de gramática inglesa al estilo british. Y gramática inglesa al estilo american. Los british dicen que el weekend es algo específico. Es el fin de semana. Que es, son dos días, sí. Pero que es algo específico. A diferencia de decir los days of the week. Que son five days. Pues esos solo son dos. ¿ve? Entonces es más específico. Por eso dicen ellos hay que decir at the weekend, que es en el fin de semana. Eh, los norteamericanos usan in the weekend, suelen usar in the weekend porque dicen, bueno, eh, si in es para periodos de tiempo, pues el weekend es un periodo de tiempo porque dura dos días, son 48 hours, son 48 horas, 24 y 24 de un día. Entonces, se debe de usar in the weekend, porque es un period of time. Bueno, ahí están los dos puntos. ¿verdad? ¿Con cuál me voy a quedar yo? Pues, si usted quiere sonar más a norteamericano, diga in the weekend. Si quiere sonar más a británico, diga at the weekend. Pero solo use uno para no confundirse. También se puede usar para a point of time. Pero aquí es donde debemos de eh, tener cuidado porque eso es para las horas, para las horas en específico. ¿Ve? Por ejemplo, si nosotros tenemos la clase a las 5, ahí decimos at 5 pm, at 1 pm, at 10 a.m., o sea, ahí se usa at para las horas en específicas. Aquí dice at half past nine, que sería como decir las 9 y media. Half es para decir la mitad, ¿verdad? Entonces... Past nine es las, la mitad pasada a las nueve, pero lo traducimos nosotros como nueve y media. Entonces es para las horas. At es para las horas específicamente. Eh, llegamos a la siguiente que es since. Since. En el caso de since, lo vamos a usar para eh, para periodos de tiempo también, ¿verdad? Eh, aquí no nos aparece el ejemplo. Creo que se borró, pero lo voy a, voy a poner un ejemplo. Eh, esto se suele utilizar para de la siguiente manera. Se dice, por ejemplo, algo como since, since eh, 1980, por ejemplo, since 1980. Bueno, esta preposición la han agarrado mucho los de marketing de muchas empresas. Y cuando una empresa ya tiene mucho tiempo de existencia, eh, acostumbran a poner junto a sus logos esta palabra. Since. y luego ponen el año. Eso significa que desde ese año esa compañía o esa empresa existe y no ha dejado de existir a la fecha. Y eso nos viene precisamente con la definición de since. Since es una preposición ¿verdad? de time que involucra el hecho de cuando algo se inició y hasta la fecha actual. Bien. Desde cuánto se pone un punto de partida en el pasado y que a la fecha sigue vigente, verdad, o sea que eso no se ha terminado, sino que eso sigue existiendo. Bien, entonces, por ejemplo, yo, usted puede aplicar since para desde el año que usted existe acá en la Tierra o desde el año que nació. I'm here since 1985. Entonces, yo diría eso. Bueno, yo estoy aquí en la Tierra desde 1985. Desde, eso significa since. Desde. Eh, ojo, no se da, eh, no se da a remarcar que es hasta este año, sino que ya la preposición desde involucra que viene del pasado al presente. Entonces repito, esa lo están usando mucho las empresas. Si no usan esta, a veces ponen una abreviatura que es dice est, así. A veces ponen EST así. Que es la abreviatura de Establishment. Establishment. Que es establecida o establecido en. Establishment. Es una abreviatura. Y hay otros que se van por poner since. Y recuérdense que siempre va a aparecer a la par de estas el año. Ya, para indicar, bueno, venimos desde ese año. Eso significa. Luego llamamos a for. Por. Bien, en el caso de for, por tiene dos pronunciaciones. Recordemos que la podemos pronunciar como O, oh, Four, Four, yeah, y la podemos pronunciar como Four, por, con una O, oh, por, eh, Por esa situación de que tiene esos dos sonidos, algunos la asocian al número cuatro. Eh, entonces van a ver que muchas veces a esa, a la par de algo que quieren decir por, eh, le ponen el número cuatro, eh, como como haciendo una referencia, ¿verdad? Que suena parecido o que, se, o que suena como igual. Eh, nos dice Oberasser, oh, can't the Pine. Esta a veces se suele confundir con la anterior, pero son contrapuestas. Since y for se parecen, pero son contrapuestas. ¿Por qué? En el caso de sin se enfoca en decir desde cuándo hasta la fecha. En el caso de for es para... Indicar un periodo de tiempo en lo cual una actividad se ha estado llevando a cabo. Entonces, esta es como más específica. Por ejemplo, si alguien nos dice, since 1980, since 1980, nos dicen, bueno, venimos desde 1980. ¿Qué significa? Que ahorita que van al 2023 llevarían 43 años. 43 años, pero esa es una cuenta que sacamos. Entonces, for nos da el dato. Si alguien nos dijese de que esa empresa ha estado en el mercado por ese tiempo, entonces va a usar for para darnos el dato específico. For 43 years. For 43 years. Por 43 años. Entonces... Si nos dicen since 1980, pues es como que a nosotros nos toque sacar eh, el, eh, la cuenta. Eh, como, bueno, usted saque la cuenta. ¿ve? Yo solo le digo cuando inicié. Pero con Ford nos, nos sacan la cuenta. ¿ve? Y nos dicen, bueno, tenemos tanto tiempo. Por tanto tiempo. También se puede utilizar para referirse no solo a cosas así, sino. Eh, el tiempo que llevo haciendo algo o el tiempo que llevo siendo algo. Eh, por ejemplo, alguien que esté en un puesto de un manager, que esté como administrador, puede decir: Hey, I'm the manager for this company uh, since uh, 1985, por example. O Soy sea, el administrador desde esta fecha, pero nos podría decir cuántos años lleva. Then, for uh, 37 years. I am the manager in this company for 37 years. Por ejemplo. Llegamos a otra más que es ago. Yo es una expresión relacionada al pasado. Uh, long, long time ago. Es una expresión muy común. Long, long time ago. Que eso va decir mucho, hace mucho, mucho tiempo. Long, long time ago. Bueno, es para decir tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. O tanto tiempo atrás. Alguien dice, two years ago, dos años atrás. Pero ojo, estas parecieran igual, ¿eh? porque si nosotros ponemos eso de esa manera, podríamos pensar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre decir, for two years y two years ago? Bueno, ambas están, digamos, como ambientadas en el pasado, ambas están ambientadas en el pasado, pero la de for two years. Implica que eso lo estaba haciendo por tanto tiempo, pero a la fecha se sigue haciendo. En cambio, two years ago significa que se hizo hace dos años y que en la actualidad ya no. Bien, entonces ahí debemos de ver la diferencia entre utilizar una expresión y otra, una preposición y otra. Una, las dos que están arriba, la de since y la de for, involucran que venimos del pasado al presente y en el presente eso se mantiene vigente. De lo que estamos hablando. Pero I go implica que eso quedó atrás y que el tiempo que vayamos a referirnos es el que ha quedado atrás en el pasado y ya no es algo actual. Two years ago es como decir, bueno, hace dos años, mira, ahorita ya no. Luego tenemos before. Before y after son contrapuestos. ¿verdad? Son contrapuestos. Before es para decir. Antes, ¿verdad? Eh, ¿Se acuerdan que before tenía eh, dos, tenía dos, ¿verdad? Eh, dos usos. Teníamos el uso para preposición de lugar, que es como para decir antes, y aquí también, para tiempo, before, va a ser antes. Before 2004 va a ser algo así como antes del 2004. Before, lo puedo usar con años. Decíamos que se suele utilizar para las abreviaturas cuando se basan en el calendario eh, que marca el año cero o el nacimiento de Cristo. Se usa eh, eh, before Christ, por ejemplo, BC, ¿verdad? Before Chris, que sería antes de Cristo, y se usa AC, after Chris, después de Cristo. Ahí como time. Eh, luego tenemos el uso con to. To estaba arriba, pero aquí está también como una preposición que se usa con la hora. Eh, ten to six, faltan diez a las seis. Ten to six, falta tanto. Alas, aquí lo vamos a traducir como alas. Pass es para decir pasadas, ¿verdad? Ten past six, pasan diez de las seis. Y estas se usan en el tiempo. Eh, to, till y until, estas tres significan lo mismo en este, en este caso. Dicen marking the beginning and the end of a period of time. Marcan, dice, el inicio. Eso es el beginning, el inicio. Marcan el inicio y el final de un periodo de tiempo. Entonces, podemos decir, por ejemplo, from Monday to Friday, o from Monday till Friday, o from Monday until Friday, que es como decir, de lunes a viernes, <coughs> en cualquiera de estas lo vamos a traducir como eso, ¿verdad? De lunes a, eh, de lunes a tal día. To, till y until significaría eso, a. Pero quiero destacar, para usarlo de esta manera, se debe utilizar from. Si quitamos el from, carece de sentido decir Monday to Friday. No, debemos decir from, que es desde este día hasta este hoy. Luego tenemos till y until solitos. Aquí se distancian del to, porque este es para decir how long something is going to last, es para decir qué tanto va a durar algo. El ejemplo dice he is on holiday until Friday. Él está de vacaciones, eso es un holiday de vacaciones hasta el viernes. Entonces, este solo dice hasta, no dice desde hasta. Bien. Luego tenemos by, que en este caso es the last, lo último, puede ser cuando queremos decir bueno, este es el tope. O sea, pasado de este tiempo, ya no se acepta. O oh, maybe to a certain time. Uh, más allá de un tiempo ¿verdad? en el cual ya hemos eh, propuesto. Por eso esa by dice, I will be back by six o'clock. Es como decir, bueno, regresaré a las seis, lo más tarde. Nosotros decimos, lo más tarde a tal hora. Eso implica bye, implica lo más tarde. Eh, 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 es el máximo. Eh, si yo digo I will be back at, regreso a las seis en punto, significa que a esa hora voy a estar allí. Pero cuando digo by six o'clock, significa cuando nos decimos mira, más o menos a las seis regreso. Eh, más o menos. Ese es el by, ¿verdad? Como un aproximado de lo más que me voy a tardar. By eleven o'clock, I had read uh, five pages. Eh, tengo que haber leído tantas páginas, dice alguien. Eh, I have read five pages. Eso es, va en el sentido de ponerse como una meta para tal hora. Para eh, cuando sea esta hora, ya esta actividad sea terminada. Bueno, time is over. Nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a ver el tercer cuadro que es The order Important Preposition. Y vamos a trabajar ahí con algunas pictures para ubicarnos mejor en todo esto de las prepositions. For today, that's gonna to be all. Thank you for coming, everybody. We are going to say goodbye and remember I wait you for tomorrow class. Have a good one and take care. Bye, bye, bye teacher. teacher. Bye teacher. Goodbye, everybody. Thank <laughs> you so much. Bye, teacher. Goodbye. Thank you.